Casandra era hija de los reyes de Troya, Príamo y Hécuba. Cuenta la leyenda que de recién nacida, Casandra y su hermano gemelo, Heleno, fueron ofrendados por sus padres al dios Apolo en un templo a las afueras de Troya, donde sus progenitores organizaron una fiesta y que por algún motivo los bebés fueron extraviados y recuperados hasta el día siguiente, justo en el momento en que unas serpientes les lamían los oídos. Refiere el mito que los padres de los gemelos, horrorizados, ahuyentaron a los reptiles, dejando inconcluso el trabajo de estos, en cuanto a otorgarles el don de la profecía, por lo que sólo podrían predecir el futuro. No obstante, la versión más popular del mito menciona que como el dios Apolo estaba locamente enamorado de la princesa troyana, le propuso otorgarle el don de la profecía a cambio de que se entregase a él en cuerpo y alma. Trato que Casandra aceptó encantada, pero que una vez iniciada en las artes de la predicción, la hermosa joven no cumplió con lo prometido, por lo que Apolo, enfurecido, en sueños le escupió en la boca, quitándole el don de la credibilidad, con lo que a pesar de sus predicciones, nadie le creería ni la escucharía jamás. Dentro de las predicciones de Casandra, que de haber sido escuchadas hubieran cambiado la historia de Troya, destacan aquella que afirmaba que París traería la ruina de Troya, así como la referente a la sugerencia que hizo al rey de Troya para que rechazara el gigantesco caballo de madera que le ofrecían los astutos guerreros griegos, ya que se trataba de una trampa. Cuenta también la leyenda que durante la batalla al interior de Troya, la ciudad de murallas impenetrables, Ajax, considerado el héroe más grande de los griegos después de Aquiles en la referida guerra y que luchaba junto a Héctor en dicha contienda, intentó ultrajar a Casandra, quien se encontraba desesperada al ver que se volvían realidad sus profecías, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Refiere el mito que al concluir la batalla, los griegos se repartieron el botín, en el que se incluían las mujeres del pueblo vencido, y que Casandra fue entregada al rey de Micenas, Agamenón, quien estaba profundamente enamorado de la princesa. Una versión sobre el fin de Casandra menciona que al llegar con el rey Agamenón a la ciudad de Micenas, la celosa esposa del soberano, Clitemnestra, en complicidad con su amante, los asesinó brutalmente a ambos.